Estamos aquí en un nuevo programa de Surcos y Bobinas. Y en el programa de hoy se me ha ocurrido enseñaros mi colección de pósters de cine. Bueno, como veis, pues los tengo aquí todos bien organizados en un carro especial para colocar los pósters, con su funda de plástico por delante y cartón por detrás para que sostenga correctamente a los pósters y no se arruguen. En fin, no, ya sabéis que los pósters, para que se guarden correctamente, pues no está bien que se les pliegue. Siempre se guardan o bien en un tubo de cartón o bien en la manera más profesional, como yo lo tengo, en un carro expositor. Bueno, pues nada, si os apetece os voy a ir enseñando uno a uno toda la colección de mis pósters de cine. Venga, pues nada, ¡vamos a ello! Bueno, pues vamos a empezar con el primer póster. Bueno, tengo que comentar que mi colección consta de 40 pósters de cine. Tampoco son tantos, no son 100 y pico, 200 pósters como tienen otros coleccionistas. No por, digamos, falta de ganas, sino porque económicamente, pues claro, cualquier póster de estos, mínimo, porque son carteles originales, en el mercado son 40 y tantos, 50 euros. Entonces, claro, estamos hablando de un esfuerzo económico bastante grande y no está la cosa para tirar cohetes. Así que nada, bueno, pues lo dicho, vamos a empezar con el número 40. Tenemos Greenhouse, aquella bizarrada que orquestaron Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Ya sabéis que son súper amigos. Y nada, hicieron este revival, digamos, del cine de explotación de los 70 con dos películas en un combo, en un mismo combo. Primero proyectaban Planet Terror de Robert Rodríguez y seguidamente proyectaban Death Proof de Tarantino, que muy injustamente está considerada, o los críticos la consideran como su peor película, lo cual yo no estoy de acuerdo. Aquella película protagonizada por Carl Russell, que era un doble de riesgo y acosaba a un grupo de mujeres. La verdad es que es súper divertida, súper entretenida y un peliculón. Bueno, pues a continuación tenemos otra gran película, como es Speed, Máxima Potencia, que se tituló aquí en España. Y nada, bueno, que se me olvidaba deciros que cómo está organizado el vídeo. Como os digo, son 40 pósters. He estado pensando, digo, cómo puedo organizar el vídeo para ordenar los pósters. Se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Cronológicamente, por ordenarlos por el año de estreno, en fin. Pero digo, mira, como es un vídeo más personal, digo, lo voy a organizar por mi preferencia, por los pósters que me gusta más, yendo de menos a más. También por los pósters que les tengo más cariño, en fin. Una mezcla de mis preferencias personales. Pues nada, en el número 39 tenemos Speed, Máxima Potencia, aquella película de acción trepidante, protagonizada por Keanu Reeves, en la que un loco, Dennis Hopper, no podían haber acertado más con el casting, secuestraba un autobús y nada, si bajaba de 50 km por hora, pues lo explosionaba. La verdad es que es una pasada de película. Una de las mejores películas de acción de los años 90. Bueno, pues con el número 38 tenemos un peliculón de Edward Norton. A mí es la película de Edward Norton que más me gusta, en la que interpreta a un nazi que forma parte de un grupo neonazi, de un loco, me parece que era de Los Ángeles. Y nada, él se en la cárcel, cuando lo meten en la cárcel por asesinar a un chico negro, pues lo meten en la cárcel y allí se redime, ¿no? Después de cumplir su condena, pues nada, se da cuenta que su propio hermano, el gran Edward Furlong,
aquel chico que interpretó a John Connor en Terminator 2, que luego se echó a perder, ya sabéis, por el tema este de las drogas. Y nada, la película va de que tiene que salvarlo de las garras de los neonazis. La verdad es que es un peliculón, ¿eh? Con una frase, unos temas filosóficos que yo cada vez que la veo se me ponen los pelos de punta, sobre todo con aquel final que es simplemente obra maestra. Bueno, pues con el número 37 tenemos abierto Hasta el Amanecer, otra película de Robert Rodríguez, otra asociación de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Tarantino escribió el guión y Robert Rodríguez dirigió el film. Y nada, esta película a mí me encanta. Esta es la típica película que cuando estás aburrido yo qué sé, un día por la noche o está algo triste, dices, mira, me la voy a poner, se me quitan todas las penas. Me divierto, sobre todo con el primer acto, cuando George Clooney y su hermano Tarantino son dos ladrones que secuestran a una familia, Harvey Keitel y su hija, Juliette Lewis. La verdad es que una pasada. Luego ya cuando se meten en el restaurante este lleno de vampiros, esa parte ya me gusta menos. Pero la primera mitad es un pelotazo, me encanta. Bueno, pues en el número 36 tenemos nada más y nada menos que La Lista de Schindler. La que en mi opinión es la mejor película de uno de los grandes directores de la historia del cine, que es Steven Spielberg. Y yo opino que es la mejor película de los años 90. Que sí, que está Forrest Gump, que está Pulp Fiction, en fin, hay grandes peliculones, no sé, Uno de los Nuestros. El Club de la Lucha, en fin, hay grandes películas en esa década, pero La Lista de Schindler está uno o dos peldaños por encima de todas, en mi opinión, ¿eh? Ya sabéis que aquí se habla de cine y no lo toméis a mal, son opiniones personales y hay que respetarlas. Ganadora de 7 Oscars, incluyendo mejor película, mejor director. Una banda sonora, en fin. Una injusticia que no le se llevara el Oscar Ben Kingsley, porque Liam Neeson hizo un muy buen papel, pero Ben Kingsley y también Ralph Fiennes, madre mía, qué interpretaciones hicieron los dos. La verdad es que no recuerdo quién se llevó el Oscar a mejor actor en el 93. No lo recuerdo ahora mismo, pero uf, impresionante. Y Ralph Fiennes haciendo de aquel oficial de las SS, que era un auténtico monstruo. ¡Buah! Los vellos de punta. Bueno, pues pasamos a una película mucho menor, pero cuyo póster a mí me encanta. Están posando, La Familia Addams, del año 91, protagonizada por Raúl Julia y Angelica Houston. Como protagonistas principales tenemos también a Christina Ricci como Miércoles y el gran Christopher Lloyd como el tío, ¿cómo era? El tío fétido, me parece que era. Con la mano goza que se movía por todos lados, los niños inventándose y maquinando formas de matar a bichos y torturar a sus compañeros de colegio. La verdad es que una pasada de película y de póster. Bueno, en el número 34 tenemos un peliculón dirigido por Roland Joffé, como es La Misión, gran película del año 87 creo que fue, protagonizada por Robert De Niro, Jeremy Irons, en la que un misionero español se va, no sé si era español o portugués, creo que era español, se va a la selva de Sudamérica a intentar evangelizar a los indígenas. Aquella, si recordáis, aquella escena de Jeremy Irons sentado en una piedra tocando el oboe, aquel tema de Gabriel, magistral, la banda sonora del gran Ennio Morricone. Bueno, pues tenemos otra peliculita menor. En mi opinión es la película con la que yo más me he reído en mi vida. Mira que hay grandes películas de comedia, ¿no? Buah, pero Aterriza como puedas, uf, está por encima de todas.
dirigida por los hermanos Zucker. El póster es una pasada, con ese avión, liado que se va a estrellar con la pista de aterrizaje. Y una pasada. Es que es chiste tras chiste, es un encadenamiento de gags, uno detrás de otro, venga, chiste y chiste y chiste. Y te estás riendo de un chiste, no terminas de reírte y ya viene el siguiente. Impresionante. Es que esta película es esta junto con Top Secret, con las películas con las que yo más me he reído en mi vida, vamos. Muy bien, con el número 32 tenemos Solo en casa. Aquella gran película del año 90, me parece que fue, producida por John Hughes y dirigida por Chris Columbus. Y una pasada, ver al entrañable Macaulay Culkin huir de los... Bueno, huir no, porque al final le plantó cara defendiendo su casa cuando su familia se le olvidó, iban a viajar a París, me parece, y se lo dejan olvidado en casa y él tiene que guardar el fuerte de los dos ladrones, como son el gran Joe Pesci y Daniel Stern. Un clásico. Y no olvidemos la banda sonora compuesta por el gran John Williams. Bueno, pues tenemos en el número 31 una gran película de terror, dirigida por Steven Spielberg, como es Poltergeist. Primera parte, con esa niña Caroline, ¿veis? Hablándole y chillándole a la televisión, diciendo esa frase de ya están aquí. Qué miedo daba esos fantasmas bajando por la escalera. Buah, una pasada de película, gran banda sonora de Jerry Goldsmith y nada, una pasada. La verdad es que yo la vería con 4 o 5 añitos y la verdad es que estuve sin dormir una semana. Ya sabéis, en los 80 era diferente, no había tantas sensibilidades, a los niños se les dejaba suelto, no tanto, ¿eh? Y a los niños no hay que protegerlos tantos. Yo a mi hija no le censuro nada, ni el terror, ni la acción, ni la sangre. Los niños son esponjas, tienen que aprender. Hombre, no le va a poner una película de sexo explícito, pero no pasa nada porque vean un poquito de acción o vean un poquito de sangre o un poquito de terror. La vida es así y mi opinión es que tienen que aprender desde chiquititos. Bueno, en el número 30 tenemos una de las películas de comedia más divertidas de los años 80, como fue Cocodrilo Dundee, con ese Paul Hogan tan carismático, interpretando a aquel cazador aventurero, cazador furtivo. Recordemos que en Australia, cuando esta reportera rubia tan despampanante como fue Linda Kozlowski, que luego se convertiría en su esposa, en realidad viaja allí y habla con un cazador furtivo. Él mata a los animales para ganar dinero en el mercado negro. Pero bueno, esa parte del guión se la saltan un poquito y sobre todo la película es súper divertida cuando van a Nueva York y allí le pasan todas esas cosas que le pasan tan divertidas. Que ya os digo, si antes hablé de Aterriza como puedas, Top Secret, tal, Cocodrilo Dundee sin duda estaría en el top 10 de mis películas de comedia favoritas y con las que yo más me he reído. Bueno, pues aquí tenemos otra gran película de comedia, de oca oca y tiro porque me toca, de comedia saltamos a otra comedia, como es Beetlejuice, aquella gran película del año 88, dirigida por Tim Burton, protagonizada por Alec Baldwin y la guapísima Gina Davis. También salía Winona Ryder, muy jovencita, y nada, con música de su compositor fetiche, ¿no? Como era Danny Elfman. Aquel fantasma socarrón, ¿no? Interpretado de manera tan sublime por el gran Michael Keaton, ¿no? La verdad es que muy, muy divertida, Beetlejuice. Bueno, en el número 28 tenemos Super Detective en Hollywood 2. No me digáis que no es una pasada el póster, ¿eh? Con el gran Axel Foley apoyado sobre esa señal gigante de Beverly Hills, con esas palmeras al fondo, la verdad es que es una pasada, el póster es una pasada. Personalmente me gusta más la primera parte, la que dirigió el gran Martin Brest, pero esta secuela dirigida por Tony Scott, la verdad tiene más acción evidentemente, ¿no?
pero la primera parte es más divertida. Pero el póster sí, el póster es muy superior a este de la segunda, porque en la primera, si recordáis, era Axel Foley sentado sobre el deportivo rojo sosteniendo su pistola. Una pasada, este póster lo tuve yo colgado durante mucho tiempo y ahora ya por falta de espacio pues ya me es prácticamente imposible tener tantos pósters colgados, que luego al final del vídeo pues os enseñaré el top 10 de los pósters míos favoritos, que eso sí, esos son los que tengo colgados en casa. Bueno, pues en el puesto número 27 tenemos Karate Kid, aquella gran película del año 84, dirigida por el director de Rocky, John G. Avildsen. Bueno, qué decir de Karate Kid, ¿no? Con el Daniel San, ¿no? Y el gran maestro Miyagi, esa gran interpretación que hizo Pat Morita, que le valió, no sé si se llevó el Globo de Oro o solamente estuvo nominado. La verdad es que muy bien, muy bien. Grandes escenas que han pasado a la historia y bueno, hicieron esa secuela, ¿no?, en forma de serie, como fue Cobra Kai, que es una pasada de serie. Casi diría que es mejor que la película, porque extiende, digamos, toda la mitología de Karate Kid, los personajes, las tramas principales, los actores secundarios, le das más minutos, evidentemente. Y lo amplían todo muy bien, como hay que hacer un revival, ¿no? Porque al fin y al cabo es un revival, pero no solamente tocan el aspecto nostálgico, ¿no? Para los seguidores de los 80, sino que es un revival bien hecho y con corazón y con un buen guión. Bueno, pues en el número 26 tenemos Robocop 2, y este es un caso exactamente igual que pasó antes con Super Detective en Hollywood. Es decir, la primera parte es mucho mejor, pero el póster es más bonito, el de la secuela. Robocop 1, si recordáis, es un peliculón de Paul Verhoeven. El póster era Robocop saliendo del coche patrulla. Esta secuela es algo inferior, aunque fue dirigida por el director de El Imperio Contraataca, nada más y nada menos, por Irving Kessner. Pero como estáis viendo, este póster es una pasada, con ese Robocop rompiendo la pared para salir a detener delincuentes. Bueno, pues aquí tenemos este póster, este pedazo de póster de Loca Academia Policía, que la verdad es que la primera parte es una pasada. Ya os digo, antes hablé del top 10 mío de las películas con las que yo más me he reído de comedia. Y probablemente Loca Academia de Policía entrara en esa lista. Cuando os hablé de Aterriza como puedas, Top Secret, Cocodrilo Dundee, también os lo mencioné antes. Loca Academia de Policía, sobre todo la parte 1, es la más divertida. La más divertida de una saga, creo que fueron 5 o 6 películas. Incluso una serie de televisión hicieron luego, no sé, ya explotaron, ¿no? Ya alargaron el chicle, ¿no? Todo lo que pudieron hasta que se acabó un poquito la moda de Loca Academia de Policía, con esos personajes, ¿no? Mahoney, con ese policía cascarrabias, que era el teniente Harris, si no me equivoco, aquella policía sexy, como era esa voluptuosa rubia, no recuerdo el nombre, el policía gordito, luego teníamos el policía negrito alto, Hightower creo que era, el policía que se creía Rambo, no recuerdo ahora los nombres, ¿no? Luego está el comisario, ¿no? Que era aquel viejecito tan entrañable que se le olvidaba las cosas. Buah, pero era chiste tras chiste, súper divertida. Y yo estuve cuando escribí el libro de Efecto Spoiler, Las 100 de los 80, en el cual está incluida esta película, indiqué que creo que era la cuarta parte, la tercera o cuarta parte, me parece que era la cuarta parte que aparecen todos los personajes, porque en cada entrega pues se va cayendo uno, por ejemplo, en la primera parte no está el personaje este que hacía de...
que hacía de ladrón, este que hablaba así muy agudo, iba pegando gritos, pues ese personaje que era mi favorito de pequeño, pues ese en la primera parte no está. En la segunda parte, por ejemplo, creo que no está el teniente Harris. En fin, que se van cayendo de una a otra, pues se van cayendo uno, se va cayendo otro. Y la única película de toda la saga que tiene a todos los policías en la plantilla es la cuarta película. Pero ya os digo, el guión no se puede comparar al de la primera. Bueno, pues en el número 24 tenemos, creo que es la primera incursión de Canon Films y creo que no es la única, como es El Guerrero Americano. Film del año 85, protagonizado por Michael Dudikoff. Y bueno, no es una obra maestra, ¿no? No es un peliculón, pero es muy divertida. Puso en el candelero en aquella época al joven Michael Dudikoff, luego se quedó en, digamos, a medio camino, ¿no? De ser un action hero de primera línea. Pero bueno, él lo intentó y ya está. Y, en fin, la primera parte. Incluso yo creo que es como lo que he dicho antes de Robocop y Super Detective en Hollywood. La primera parte, pero al revés, porque la primera parte tiene el póster más chulo, pero en este caso la segunda parte a mí me gusta más, lo que es el guión, ¿eh? Yo creo que el guión de la segunda está mejor construido, pero claro, el póster de la segunda pues no es tan chulo como lo es este de la primera. Bueno, nos quitamos el sombrero, nos ponemos en pie y contemplamos el póster de una de las grandes obras maestras de la historia del cine, como fue Érase una vez en América, del año 84, film protagonizado por Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, en fin, sale hasta el cuñado de Rocky, Burt Reynolds. Así que un peliculón como La copa de un pino, con aquellos raterillos infantiles que luego crecen y se convierten en los mafiosos más temidos de Nueva York. Pero fijaros el póster, con ese puente de Brooklyn al fondo. Y bueno, peliculón dirigido por el gran Sergio Leone, con banda sonora enorme, gigantesca, de Ennio Morricone. Si no lo habéis visto, de verdad, apagad este vídeo o ponerlo en pause, la veis, es un peliculón que dura cerca de 4 horas, pero uff, yo cuando la vi me quedé. Yo soy fan del Padrino, ya sabéis que el Padrino para mí es la mejor película de la historia del cine, pero Érase una vez en América la tiene a rebufo, está muy cerquita del Padrino. Bueno, en el número 22 tenemos El puente sobre el río Kwai. Gran película, ganadora de 8 Oscar, incluyendo mejor película, protagonizada por Alec Guinness, el gran Obi-Wan Kenobi del episodio 4 de la Guerra de las Galaxias, el gran William Holden, Jab Hawkins, en fin, gran película dirigida por el gran David Lean. Y bueno, ¿qué os voy a decir del puente sobre el río Kwai, no? Con aquella mítica melodía silbada. Una pasada total y absoluta, obra maestra. Bueno, y el póster, que me decís, con ese puente, ¿no?, en construcción, con esas letras en 3 dimensiones destruyendo el puente. La verdad es que una pasada de póster y una pasada de película. Bueno, pues tenemos otra gran película bélica, como es Apocalypse Now, aquel film dirigido en el 79, creo que fue, por Francis Ford Coppola. Repartazo de esta película, así que recuerde, Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, en fin, grandes secundarios también, como Dennis Hopper, por ejemplo, interpretando a ese periodista que está loco perdido. Y en fin, gran película. Quizás yo la tengo ahí, tengo un dúo enfrentado, porque unas veces me gusta más una, otras veces me gusta más otra. Hablo de Salvar al Soldado Ryan, y unas veces me levanto gustándome más esa y otras veces me gusta más Apocalypse Now. En fin, creo que son dos obras maestras, pero hay que verla al menos una vez en la vida. Bueno, pues de una película, de una obra maestra, nos pasamos a una película generacional
de los años 80, como son los Goonies. ¿Qué me decís del póster? Una auténtica pasada de póster. La verdad es que no sé si fue el gran ilustrador Drew Struzan el que hizo el diseño de este póster. El hermano mayor, no recuerdo ahora mismo, el Josh Brolin, el que hacía de hermano mayor, y todos los Goonies, pues van colgando de una de las estalactitas de la cueva. Una pasada de película, dirigida por el gran Richard Donner y producida por Spielberg, como no. Bueno, pues seguimos en los 80 con una gran película, quizás la mejor película de acción de los 80, como es La jungla de cristal, primera parte. En fin, bueno, estáis viendo que la mayoría de los pósters que tengo son de la década de los 80 y de los 90. ¿Por qué? ¿Porque había mejores películas? Pues no, porque yo tengo una teoría que creo que la mejor década de la historia del cine son los 50, luego llegarían los 60, luego estarían los 70, los 40, en fin, y si hacemos un ranking de décadas de la historia del cine, probablemente los 90 y sobre todo los 80 estarían muy abajo. Prácticamente solamente superarían a los años 20, quizás, o los años, en fin, los años 30, los años 30 y grandes películas. Pero como calidad cinematográfica, los 90 y sobre todo los 80 no es que destacaran mucho. Esa es mi opinión, ya digo que nadie se enfade, estoy dando mi opinión, este es mi programa de YouTube, sitio público, y yo estoy dando mi opinión, que nadie se enfade, pero yo nací en el año 84, yo me crié con el cine de los años 90, descubrí mi pasión por el cine en los años 90, yendo tanto al videoclub como al cine, que me llevaba mi padre todos los sábados, y en esa década en los 90 fue cuando descubrí las grandes películas de los años 80, por eso tengo tan marcado tanto los 80 como los 90. Pero no es que crea que son las dos mejores décadas de la historia del cine, como os estoy explicando. Bueno, pues lo dicho, año 88, tenemos a Bruce Willis, el pobre Bruce Willis, como está ahora de malito. Qué pena me da cada vez que tenemos noticias de su estado de salud. Ya sabéis que en el año 2020 se le detectó una demencia en la que va perdiendo cualidades psicomotrices y nada, una pena porque ha sido un grande del cine de acción, un actor súper carismático, y en fin, esperemos que vaya mejorando dentro de lo posible y nada, aquí recordamos su gran obra maestra como fue La jungla de cristal. Bueno, pues de Oca a Oca estiro porque me toca, tenemos de La jungla de cristal, pasamos a Acorralado. Bueno, no, como se tituló en España en el año 82, cuando se estrenó El Acorralado. Film protagonizado por Sylvester Stallone, quizás después de Rocky la primera parte, su mejor película. Gran guión, interpretando a ese veterano de guerra que al regresar de luchar de Vietnam se encuentra con un país que le da la espalda y nada, pues la arma parda. Gran banda sonora, compuesta por el gran Jerry Goldsmith, que ya ha aparecido en este vídeo varias veces. Y nada, peliculón, Acorralado. Bueno, pues tenemos otra película, producida por Spielberg y su compañía Amblin Entertainment. Y esta película fue dirigida por Joe Dante, otro de los grandes directores de los años 80. Creo que la historia la escribió Chris Columbus, en fin. Ya habréis leído los que sois seguidores en mi libro Efecto Spoiler todas las anécdotas y las curiosidades de esta película, que se rodó en el mismo set de filmación de Regreso al Futuro, en fin, hay un montón de anécdotas que son súper interesantes de esta película, muy entretenida y como se hacía antes los efectos especiales, ¿no? Efectos especiales tradicionales y artesanales y no tanto efectos visuales con tanto CGI y pantalla verde como hay hoy en día, que la verdad es que no se puede comparar. En vez de una película parece que está jugando a los videojuegos.
Bueno, señores, ahora sí, nos quitamos todos el sombrero, nos ponemos en pie para aplaudir al gran William Wyler y su obra maestra como fue Ben-Hur del año 59, película ganadora de 11 Oscars, que tenía el récord hasta que llegó, creo que fue Titanic, y luego el Retorno del Rey, y le igualaron el récord, pero no se puede comparar. Esto es una obra maestra de cuando se hacía antiguamente las películas con esos decorados enormes, de verdad, no había ordenadores, no había CGI, en fin, todos los extras contratados a toca tejas, si tenían que tener 3.000 extras, pues los contrataban, en fin. Qué pasada de película, con esa carrera de cuadrigas que ya ha pasado a la historia del cine. Y nada, grandes intérpretes como fueron Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd y Hugh Griffith, que ganó el Oscar. Charlton Heston no se lo llevó, pero Hugh Griffith sí se lo llevó a el Oscar a mejor actor secundario. Bueno, pues en el número 15 tenemos, pasa un poco, da un poco de grima, ¿no?, pasar de Ben-Hur a Flash Gordon, pero no me digáis que no es una auténtica pasada el póster de Flash Gordon. Aquella bizarrada producida por Dino De Laurentiis, con aquel Sam Jones haciendo de Flash Gordon, con grandes secundarios como Max von Sydow o Timothy Dalton o la bellísima Ornella Muti. La verdad es que no hay por dónde cogerla esta película. Es entretenida, eso sí, si queréis pasar una tarde divertida, pues es entretenida esta space opera que hicieron imitando, ¿no? Querían tener aquel éxito que fue la Guerra de las Galaxias, pero claro, la factura técnica no se podía comparar de ninguna manera, pero muy divertida, como os comento, y nada, aquí lo tenemos, gran póster. Siguiente película, señores, nos volvemos a poner de pie otra vez de nuevo. Lo que el viento se llevó, ganadora de 10 Oscar. Film producido por el gran David Selznick y dirigida por varios, aquí fueron varios los directores que metieron mano, pero vamos, acreditado como tal, Victor Fleming. Protagonizada por el gran Clark Gable, Vivian Leigh, Olivia de Havilland, en fin. Gran obra maestra de la historia del cine. Esta sí la incluiría yo en mi top 10 de grandes películas, las que yo considero que son las 10 mejores películas de la historia del cine. Quizás Lo que el viento se llevó estaría en el top 5. Bueno, pues a continuación os enseño otro póster de otra película que también estaría en mi top 10 de mejores películas de la historia del cine, como es Metrópolis, aquella obra maestra dirigida por Fritz Lang y protagonizada por Brigitte Henn, interpretando a aquella robot, María, que creaba un científico loco y que trabajaba para el dueño de Metrópolis, aquella urbe gigante en la que los ricos vivían arriba y los pobres vivían en la parte de abajo y eran explotados por los mismos. Película del año 27, fijaros, que ha influenciado, ¿no?, a tantas películas posteriores y a tantas obras maestras de la ciencia ficción, como puede ser, por ejemplo, 2001, Una odisea del espacio, del gran Kubrick, o, por ejemplo, Blade Runner, ¿no?, que también tiene tantas referencias a esta película. Obra maestra absoluta. Bueno, pues a continuación pasamos ya al top 10, al top 10 de pósters, que estos sí los tengo todos colgados en mi casa, en mi garaje. Bueno, pues os enseño el póster de Conan el Bárbaro, aquella gran película dirigida por el gran John Milius y producida por Dino De Laurentiis. Y nada, protagonizada por el coloso Arnold Schwarzenegger. Bueno, ¿qué voy a decir de Conan el Bárbaro? Que destaca sobre todo aquella banda sonora épica del gran Basil Poliduris, que yo colocaría fácilmente en el top 5 de grandes bandas sonoras de la historia del cine. Sin problema, vamos. Bueno, pues de Oca Oca, Tiro porque me toca, y de Schwarzenegger pasamos a Stallone. Cobra, film del año 86, que bueno, no es gran cosa, pero
Pero el póster es una auténtica pasada, ¿no? Con Cobra. Más chulo que un 8, aquí con las gafas de sol, el palillo en la boca y agarrando con la mano derecha aquella ametralladora UCI. Vamos. Más duro que una piedra. Con aquellas frases lapidarias, ¿no? Aquella, el crimen es una plaga y yo soy el remedio. A mi mujer le encanta esta película por lo mismo, ¿no? Por aquellas frases lapidarias. Rambo 2 tiene muchas, ¿no? Aquella de lo de vomitar a la cabra, no sé qué, lo de lo que usted llama infierno, lo llama hogar, pero Cobra también está llena de grandes frases, como aquella al final, cuando le va a aceptar el golpe de gracia al carnicero nocturno y le dice, aquí es donde acaba la ley y empiezo yo. Grande, grande Cobra. Bueno, pues de los 80 nos pasamos a los años 90, el gran blockbuster de aquella década, como fue Parque Jurásico, precioso el póster, no me digáis que no, aquella gran producción dirigida por Steven Spielberg, que en su día fue la película más taquillera de la historia, consiguió el récord, lo que pasa que le duró poco, no sé si fue, le duró 4 años hasta que llegó Titanic. Bueno, pues de Oka Oka, Tiro porque me toca, ya sabéis, de Spielberg a Spielberg, nos pasamos del año 93 al año 81. Este póster no es original, este póster es comprado por internet, una reproducción, digamos, como es Indiana Jones en busca del arca perdida. Fascinante el póster. Bueno, pues tenemos del 80, nos vamos otra vez a los 90, año 91 creo que fue, aquella secuela de aquella gran película como fue Terminator, gran película de ciencia ficción, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pero es que esta secuela fue tan, tan impresionante con aquellos efectos especiales. Aquí había CGI, ¿ves? Lo que expliqué antes. Que había CGI, pero no era un uso excesivo, sino que también había efectos especiales artesanales, que es como tendrían que hacer el cine, ¿no? Más chulo que un 8 montado en la Harley Davidson, con esa escopeta, sosteniendo esa escopeta también con su gafa de sol y su chupa de cuero. Una pasada de película, ya os digo, sobre todo los efectos especiales. Gran película dirigida por el gran James Cameron. Bueno, pues nos salimos de los 90, nos vamos a los años 2000 con la que, en mi opinión, es la mejor película de esa década, como es La Comunidad del Anillo. Primera entrega de aquella saga de fantasía tremenda, grandiosa, épica, como fue El Señor de los Anillos. Aquella adaptación cinematográfica de las novelas homónimas del gran J.R.R. Tolkien. Nada, una pasada el póster, con personajes principales, Frodo, Aragorn, Gandalf, Legolas aparece ahí, el enano, no recuerdo el nombre, Galadriel creo que era, Arwen, aquel nombre que yo, sabéis que soy maestro de primaria y he tenido varias alumnas que se llaman Arwen, ellas te cuentan la historia, ¿no? Claro, mi madre me puso Arwen por la peli del Señor de los Anillos y digo, anda que vi. Aquí con esto, con el detalle de los Nazgûl montando a caballo, la verdad es que el póster es una auténtica pasada. Bueno, pues nos vamos otra vez a los 90, la que mi película preferida de los años 90, como fue Pulp Fiction, aquella gran película dirigida por Quentin Tarantino. Bueno, aquí el póster una pasada, ¿no? Vemos aquí a Uma Thurman tumbada en la cama, tan sexy, aquí con su revólver ahí por si a alguien se le ocurre hacerse el gracioso. Bueno, pues una película que es una oda a la creatividad y a la imaginación, una forma de hacer cine totalmente diferente, en fin, una auténtica pasada. Y el reparto, que me decide el reparto, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, María de Medeiros, Finn Eric Sors, Rosanna Arquette, Christopher Walken, Bruce Willis, un repartazo, una auténtica pasada, Pulp Fiction. Bueno, pues como os estoy comentando, de los 90 pasamos a los 80, tenemos a Los Cazafantasmas, aquel gran clásico del año 84,
dirigida por el gran Ivan Reitman, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, que escribió el guión, junto con Harold Ramis, que hacía de Egon Spengler, con ese fantasma, con esa señal de tráfico de prohibido en el fondo. Están aquí para salvar al mundo, los cazafantasmas, con ese tema espectacular de Ray Parker Jr. Bueno, seguimos en los 80, tenemos otra película del gran Stallone, que es Rambo 3, que como os digo, os vuelvo a repetir, ya os lo he comentado con Super Destino en Hollywood, Robocop, en fin, con algunas películas, que aunque mi entrega favorita de Rambo, de la saga Rambo, es la primera parte, Acorralado, ¿no? La segunda parte, Rambo 2, Rambo Acorralado parte 2, como se tituló aquí en España, digamos que es la más entretenida. Si yo digo, bueno, voy a ver una de Rambo, pues tal vez me ponga Rambo 2 porque es la más entretenida de todas. Pero mi favorita es Acorralado, ¿no? Rambo, la primera parte. La cuarta parte, John Rambo, la película es del 2008, pero fue un revival de cine de acción ochentero total, con muertes, mutilaciones, vamos, una bizarrada de película, una auténtica gozada. Yo me acuerdo estar en el cine dando patadas a la butaca, flipando en colores con la película que se marcó el gran Sylvester Stallone. Y como os digo, esta tercera parte es la que menos me gusta. Bueno, no es la que menos me gusta, la que menos me gusta es la quinta entrega, que hizo ya para estirar el chicle y que le salió muy mal, ¿no? La quinta entrega. Esta Rambo 3 es mi segunda menos favorita, pero ¿qué me decís del póster? El póster es una auténtica pasada, con ese Stallone hipermusculado, con esos bíceps que se van a salir del póster, con ese arco, con esas flechas explosivas y ese helicóptero de guerra que va a atropellar al honorable pueblo talibán, creo que fue, porque no era afgano, dijeron película dedicada al honorable pueblo talibán. Años más tarde seguro que los norteamericanos se arrepentirían de haber puesto esa dedicatoria. Bueno, pues vamos con mi película favorita de todos los tiempos, como es Regreso al Futuro, parte 1. Este póster es una réplica también, comprada por internet, porque ya, como os comenté al comienzo del vídeo, un póster original de estreno en cine de esta época, de los 70, 80, 90, estamos hablando de tres cifras seguramente, y económicamente pues no se puede tirar la casa por la ventana, ¿no? Y a veces pues hay que recurrir a réplicas, evidentemente. Pues este póster es una de ellas. No me digáis que no es una auténtica pasada, ¿no? Con ese Marty McFly al lado del DeLorean, controlando el tiempo, en fin. Gran película producida por Steven Spielberg y dirigida por el gran Robert Zemeckis. ¿Qué os voy a contar de esta película, ¿no? Gran guión, gran banda sonora del compositor fetiche de Zemeckis, como es Alan Silvestri. Y una de las cosas que más destaca en esta película, evidentemente, es el guión, ¿no? Un pedazo de guión que se estudia en las escuelas de cine. Bueno, pues os enseño el póster del episodio 4 de la Guerra de las Galaxias. Igualmente es una reproducción, una réplica, porque un póster original de la Guerra de las Galaxias, sobre todo el Imperio Contraataca, es caro, ¿no? En el mercado es muy caro, pero el del episodio 4, uff, es una auténtica pasada lo que piden los coleccionistas. ¿Qué me decís del póster? Una auténtica pasada, con ese Luke Skywalker, su padre, Darth Vader, Anakin, la princesa Leia, Han Solo, el gran Obi-Wan Kenobi, en fin, los androides, Chewbacca. ¡Buah! Una pasada de póster, la verdad es que uno de mis favoritos. Y bueno, terminando ya con este vídeo, hemos llegado al número 1,
al póster que más me gusta. Este póster sí es original, un cartel de original del estreno de la película. Una de las grandes películas dirigidas por el gran John Carpenter. Pues, ¿qué voy a decir de Golpe en la Pequeña China? Aquella bizarrada protagonizada por Carl Russell y Kim Cattrall. Bueno, en esta película mezcla acción, comedia, fantasía, en fin, una banda sonora compuesta por el mismo John Carpenter. Uf, una pasada de película. Y bueno, os reto que me pongáis en comentarios un póster que sea más chulo que este. Es que lo tiene todo. Lo tiene a los protagonistas aquí en primer plano. El camión con todos los personajes peleándose. Con cuando están abajo en las cloacas intentando buscar a las respectivas novias. Cuando están aquí buscando dentro de la casa. En fin, la luna con aquel puente de Nueva York, con el gran villano de la película, Lupin. Por ponerle algún pero al póster, yo les hubiera metido aquí, cuando está el rayo, si es que ya tenían hasta el rayo puesto, a los tres tormentas, que no salen, que son quizás de lo mejorcito de la película, y la verdad es que no aparecen en el póster, pero una auténtica pasada. Bueno, y ya que estoy, os enseño cómo ha quedado mi garaje con esos pósters que sí he podido enmarcar. Ya os digo, por falta de espacio y no... Claro, tengo 40 y tantos pósters, pues todo no podía colgarlos. En fin, que no teníamos suficientes paredes para colgar todos estos pósters. Entonces nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, ya sabéis, darle a like, suscribiros, a la campanita. Espero que hayáis disfrutado y nada, hasta otra.